Y pues sean bienvenidos a una nueva transmisión de El Rincón del Arte. Como pueden ver en nuestro banner de inicio y también pues en nuestro fondo, pues el día de hoy tendremos un programa muy interesante lleno de varios invitados que vamos a tener por aquí en unos instantes y también pues claramente de la temática navideña, muy ad hoc a este, pues, este mes de diciembre. Y pues me presento, mi nombre es Alba Hernández y me encuentro con mi compañera Alejandra Geraldo. Y pues estamos muy felices de estar una vez más con ustedes en este programa, pues, cultural, y que, pues, ya saben que estamos en colaboración junto con nuestro compañero Cristian Villegas, que, pues, en los próximos programas también estará aquí con ustedes, también con algunas temáticas navideñas. Pero les recordamos que nos pueden escuchar a través del 1180 de amplitud modulada. Si no tienen una radio, nos pueden escuchar por internet en mixlr.com/radiowaps. También nos pueden ver totalmente en vivo a través de nuestro Facebook Live en Comunicación Radio. Pero bueno, rápidamente nos vamos con nuestra invitada estelar. El día de hoy tenemos aquí a pues, la profesora adscrita al Departamento Académico de Humanidades pues que ustedes probablemente ya han visto aquí en Dosis Filosóficas los jueves a la 1 de la tarde, con muchísimas temáticas muy interesantes, y pues el día de hoy no es la excepción. Así que pues le damos la bienvenida a la profesora Areli López. Muy buenas noches, profesora, ¿cómo está? Hola, muy buen día, tengan todas y todos ustedes. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí, acompañándoles en esta temática tan afín a los tiempos, ¿no? Ya andamos sacando el suéter, queriendo tomar chocolatito caliente, y bueno, seguramente en casita ya andan las decoraciones y el espíritu de la Navidad a todo lo que da. Entonces, como tú dijiste, mi nombre es Arelia Eunice López Lozano y aquí ando muy gustosa de saludarles. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, pues para hablarnos un poquito, o más bien para reflexionar. Hablábamos ahorita antes de entrar aquí a micrófonos acerca de esta reflexión. Pues sí, al final de cuentas, yo creo que todos, y a lo mejor los que no sabemos tanto de filosofía, siempre podemos decir, o pues que sea como un sinónimo el reflexionar con filosofar, ¿no? Que a lo mejor no son exactamente lo mismo, pero siempre más o menos lo podemos como que sí pensar como un tipo sinónimo. Entonces, pues platíquenos exactamente qué podemos reflexionar o filosofar de estas fechas, ¿verdad? Claro que sí. Pues como bien dices, Alba, en filosofía, bueno, podemos comprender la filosofía como la historia de la tradición de quienes han reflexionado a través del tiempo y del espacio respecto a algunos problemas o a algunas inquietudes que tienen que ver con los orígenes, los fines, la existencia misma. Y entonces tenemos una historia rica en filósofas y en filósofos que se han encargado de pensarnos en el mundo, ¿no? A la humanidad como especie, a las personas, etcétera, etcétera. Pero también tenemos este otro aspecto de la filosofía que es el que en lo particular me gusta mucho promover a través de Dosis Filosóficas y de los ejercicios múltiples que llevo a cabo pues en las aulas y en los diferentes proyectos en los que participo, y es comprender la filosofía como esta forma que asumimos los humanos cuando pensamos en serio las cosas, ¿no? Y pensar en serio las cosas implica el detenernos a reflexionar. Es decir, volver hacia las cosas mismas, hacia los procesos, hacia nuestra existencia misma, y hacernos esta pregunta auténtica. Y entonces, en ese sentido, cuando ustedes una temática de la Navidad, bueno, pensé yo, ¿qué hacer?
¿no? Llevar a cabo un recuento acerca del origen histórica de la Navidad y de sus implicaciones, o hacer la travesura de llevar a cabo el arranque de un ejercicio de pensar. Y pues bueno, quienes me conocen ya saben que tomé la segunda alternativa, ¿no? Nosotras sabemos que la Navidad tiene un origen anidado en una religión que decide, ¿no? El cristianismo, cuando se vuelve católico, que católico quiere decir universal, establece un conjunto de concilios, de tratados y de acuerdos a partir de los cuales genera su año litúrgico. El año litúrgico para los católicos es el año de celebraciones, ¿no? Es su calendario, ¿no? Sería como algo análogo a lo que hacemos en la universidad de hacer nuestro calendario año con año. Ah, bueno, pues la Iglesia Católica también lo hace. Y entonces tiene sus periodos de fiestas de guardar, y entre estas fiestas se encuentra la Navidad. Se estipula la celebración de la Navidad en la tercera semana. Para los católicos específicamente es el 24 de diciembre la Nochebuena y el 25 la Navidad. Lo cierto es que estas fechas no fueron escogidas solamente porque a alguien se le antojó de manera específica, sino porque en la tercera semana de diciembre se da un fenómeno que desde la época antigua es visto con admiración y respeto por muchísimas culturas y muchísimas civilizaciones, que es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es esta prolongación del día, ¿no? Y en el invierno se da en el momento más frío, ¿no? Por lo menos para la mitad del mundo. En el hemisferio norte hace muchísimo frío, ya la gente de Sudamérica nos podrá decir que el invierno es muy cálido y tropical, pero a nosotros de este lado nos toca helado, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos que la tradición es muy europea, ¿no? Suele ser muy europea, y entonces, pues los pueblos del hemisferio norte, pues a pesar de que hace mucho frío, tienen por ahí presente el solsticio, y ahí es donde se establece en esa semana donde sucede el solsticio de invierno, que por cierto, pues sucede en diferente día cada año, es donde se llevaban a cabo las celebraciones al sol, a las deidades solares, a diferentes manifestaciones de la espiritualidad humana. Entonces, el cristianismo, al volverse la religión católica, es decir, la religión universal, entre los acuerdos que toma, acuerda celebrar el nacimiento de su Dios en el 24 y el 25 de diciembre, lo que en la contemporaneidad conocemos pues como Nochebuena y Navidad, ¿no? Un poco para hablar acerca del origen de la celebración. Ahora, si nosotros nos vamos a la tradición, seguramente vamos a encontrar Navidad, de los valores que se deben encarnar, ¿no? Específicamente, en el catolicismo tenemos estos tres pilares de la religión, que son la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Para los católicos, estos son los tres pilares que sostienen su religión. Pero fuera de esta época, ¿no? De la filosofía medieval, pues ya acercándonos un poco más a la contemporaneidad, podríamos hablar de un desplazamiento del interés, ¿no? Ya los filósofos y las filósofas contemporáneas considero que se acercarían más a este ejercicio que yo les proponía al principio como segunda opción, ¿no? De pensar, a ver, ¿qué tipo de valores encarnamos en esta época que no se encarnan en otra, por lo menos de la misma manera, ¿no? O sea, ¿qué promovemos a través de esta celebración realizada a nivel global, ¿no? Que es la Navidad. Okay. ¿De qué manera vivimos la Navidad? ¿Qué es lo que hace que la Navidad sea distinta a otro tipo de celebraciones y tan extendida no solamente en México,
sino en el mundo. Entonces, un poquito, a mí me gustaría girar sobre este, pues ya las vi, vienen muy acordes, muy... Sí. Por ahí un arbolito, ¿no? Y entonces, si yo estuviera, por ejemplo, en unas... las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahí en la publicación? Y con gusto vamos a conversar también con ustedes. ¿Qué es lo que hace que la Navidad sea una celebración diferente a otro tipo de celebraciones? ¿Qué hacemos en Navidad? ¿Qué hace que esta fecha sea incluso motivo de suspensión de actividades laborales? Nosotras seguramente, bueno, yo no sé ustedes, pero yo cuando tengo compromisos de trabajo, todo se cancela, ¿no? Entre la semana, entre el 24 y el 31 de diciembre, todo para. Las escuelas, los horarios habituales de los establecimientos, el 25, 26, no hay un alma que se pare a vender algo en la calle, ¿no? Todos estamos comiendo recalentado, pero ¿por qué? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo vivimos la Navidad? Sí, que es una cosita que platicábamos, Ale, y yo en el programa pasado, el miércoles pasado, que bueno, como también a pesar de que es una festividad que pues es universal, como comentaba, y que al final de cuentas se debería seguir un tipo de proceso, digamos, en esta festividad, el pavo, el árbol, los regalos, no es así en todas las casas, no es así en todas las familias. Entonces también ahí hay esa cosa distinta y cómo ha evolucionado depende también cómo es la reflexión, exactamente cómo la ve cada familia también, ¿eh? Y depende de dónde vivan y dependen de su contexto y dependen de muchísimas otras cosas, ¿no? Claro. Claro, por supuesto, porque pues diríamos en filosofía, ¿no? Ya si nos metemos como un poquito a la teoría del valor, pues un asunto es el valor que nosotros conceptualizamos y otro asunto es las maneras en que este valor es encarnado. Es como si nosotros habláramos de amistad, ¿no? Y entonces dijéramos, no, pues sí, la amistad es un valor, ¿no? Y la amistad, ¿en qué consiste la amistad? Bueno, pues en el convivir, en el acompañarse en los momentos de la vida, en ser compañeros de viaje, ¿no? Y en apoyar al otro. Ok, bueno, pues hasta ahí podríamos estar las tres de acuerdo, ¿no? Pero tal vez la amistad para ustedes podría implicar actividades o intervenciones en la vida de la amiga que para mí no son signo de amistad, ¿no? Tal vez hay quienes creen que la amistad consiste en estar pegada con la amiga, con el amigo todo el día o en el WhatsApp, ¿no? Y amigo, ¿qué haces? ¿Qué comiste? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, etcétera. Cuando para otras personas, tal vez la amistad consiste justo en permitir al otro y permitirse a sí mismo tener una vida relajada, sin necesidad de que haya un ojo vigilando y castigando cada uno de los movimientos, y entonces en el momento en el que coincidimos, qué padre, y si no coincidimos, pues ni modo, ¿no? Y entonces ustedes dirán, bueno, Areli, es que son dos actitudes totalmente diferentes, la actitud de siempre estar juntos y pegados, y la actitud de estar relajados sin estar buscando siempre estar juntos y pegados. Sin embargo, estas dos formas tan disímiles de encarnar la amistad, no es que una sea mayor o sea menor que la otra, o que una sí sea la buena y otra no sea la buena, solo es las múltiples formas en que un valor puede encarnarse. Si este, vamos al ejemplo de la Navidad, yo podría celebrando 33 Navidades en su vida, quiera traer a colación valores como la unión familiar,
el afecto, la solidaridad, el apoyar a las demás personas, ¿no? ¿Cuántas historias nos dan acerca de que en esta época es donde se dan grandes obras de solidaridad entre los humanos, ¿no? Que los que tienen, los que menos tienen son favorecidos por quienes tal vez no tienen mucho, pero tienen como para poder brindarle al otro, ¿no? Todos estos valores de que se nos ha inculcado en nuestra cultura, que son propios de la Navidad, tal vez se encuentran en cada persona y en cada familia diferentes expresiones. Para algunos, tal vez la Navidad es tener un árbol lleno de regalos, ¿no? Tal vez para otros no es que el árbol esté lleno de regalos, sino es ese momento del año en que se pueden acurrucar con papá y con mamá, o compartir con las hermanas, a preparar un ponche. Tal vez no es tanto lo que se come, sino el rito que implica reunirse alrededor de la estufa. Acuérdense que hogar viene de hoguera, ¿no? Es de donde está la lumbre. ¿Y por qué es importante la lumbre para nosotros? Porque es donde guisamos la comida y necesitamos comer. Entonces, también el de la cena, ¿no? Más que el contenido de la cena, es el rito mismo de compartir un proceso que desemboca en satisfacer de manera conjunta una necesidad que es tan humana, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la Navidad, que si llevas regalo o no llevas regalo, que si tienes muy decorada la casa o no la tienes muy decorada, está muy padre y muy bonito y muy disfrutable, pero podríamos decir que son las diferentes formas que atienden a un fondo, que es un conjunto de valores que se hacen especialmente visibles en estas fechas. No quiere decir que no existan en otro momento del año. Eso sería tan absurdo como decir que solamente valoramos a nuestras madres el Día de las Madres, ¿no? O que solamente valoramos al cumpleañero cuando cumple años, ¿no? O sea, en todo momento tenemos presente, pero esa es la fecha en que nos permitimos hacer más visibles determinados valores. Y en el caso de la Navidad podríamos decir que es la oportunidad que nos damos para hacer visibles una serie de valores, independientemente de que participemos de una religión como la cristiana católica, donde se lleva a cabo la celebración del nacimiento de su Dios. Para las personas que no somos católicas o que no somos cristianas, muy probablemente esta fecha tiene una carga espiritual y una carga cultural que no tiene que ver con el adviento, ¿no? Por ejemplo, que para los católicos el adviento son las semanas previas a la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Y entonces el católico lo que hace es cultivar su espiritualidad, recogerse, ser más reflexivo en general. Si ustedes han ido a las iglesias católicas en estas fechas, tienen por ahí una corona con unas velas. Y entonces cada semana prenden una vela, hablan, ¿no?, acerca de qué tipo de valores que se está cultivando en cada una de las semanas de Adviento. Quienes no somos católicos, probablemente no hacemos el ejercicio así tal cual, pero en cuanto nos empieza a oler a buñuelo el ambiente, empezamos a pensar, ¿no?, con quiénes sí vamos a compartir la mesa este año. ¿Quiénes en este año no se van a volver a sentar en nuestra mesa también? Mucha gente considera que estas fechas son fechas agridulces, justo porque, fíjense qué bonito, en filosofía, siempre solemos pensar que cuanto más detenidamente saboreamos la vida, tenemos presente también la contracara de la muerte, ¿no? Es decir, cuanto más viva te sientes, más miedo tienes de morir, más te aferras a la vida, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, son las dos caras que es la existencia humana, la vida y la muerte, ¿no? Todos los días
aumentamos nuestro espectro de vida. Entonces, está la idea de tener la posibilidad de compartir una época más, una cena más, una fecha del ponchecito más, y también hacemos la de quienes esta Navidad van a faltar a nuestra celebración. Claro. Sí. De hecho, en cuestión de lo que hablaba, y de hecho el programa de hoy, el hogar de Dosis Filosóficas, me pareció muy interesante en esa cuestión, porque al final de cuentas, como platicaba, también, sí, exactamente, esta es una fecha en la que nos sentimos acogidos, nos sentimos en hogar, ¿no? Y bueno, a lo mejor para distintas personas, para en distintos contextos, es muy distinto, ¿no? El hogar para muchos significará otra cosa, como en bien Dosis Filosóficas, que pues ahí había pues a lo mejor disparidad, ¿no? En la que decían que, bueno, el hogar es en donde todos necesitan tener un hogar, y el hogar es donde a lo mejor uno se siente a gusto, uno se siente acogido, y otros comentaban no, el hogar es en donde yo quiera estar, mi hogar, incluso aunque no tenga nada ni arriba de mí, ni un techo, solamente las estrellas. Entonces, pues, yo creo que también en esa cuestión nos podemos llevar a esa reflexión que queda un poquito con con esa temática. Claro, creo que es importante, a propósito de que traes esto a colación, creo que es muy importante pensarlo de qué manera también territorializamos, ¿no? Este asunto de la Navidad, dónde ubicamos la materialidad de la Navidad, o sea, bajo qué sentido o aspecto espacializamos la vivencia de la Navidad. Esto creo que es importante notarlo por justo el tema del hogar, ¿no? Tal vez habrá quienes consideren que donde ellos se sienten acogidos, donde hacen hoguera, donde hacen hogar, pues es en la casa donde crecieron. ¿Cuánta gente en esta época del año no viaja kilómetros y kilómetros para pasar la Navidad en la casa donde crecieron, con la gente con la que crecieron, ¿no? Es muy común en esta época que viajemos a la casa paterna, materna. También habrá quienes no tengan esa posibilidad o no conceptualicen su hogar en ese lugar y entonces remiten a donde se han hecho la hoguera, ¿no? Puede ser, hay mucha gente que vive en otras ciudades, que no les es posible trasladarse donde está su gente, familias consanguínea. Y entonces celebran la Navidad con ellos, tal vez celebran la Navidad en soledad, ¿no? Para ellos tal vez el hogar justo es, y la Navidad es justo esta posibilidad de poder ser en soledad, sin rasgarse las vestiduras, por supuesto, ¿no? Sí. Sino expandiendo su propia espiritualidad al espacio donde se encuentren, ¿no? Donde sea que estén. Hay pienso yo, por ejemplo, cómo el espíritu de la Navidad puede embargar hasta a las personas con los orígenes más indeterminados, ¿no? De repente, cómo hacemos aquí en la Ciudad de La Paz, no sé si ustedes lo han notado, pero hay un árbol de Navidad para los niños sin padres y las niñas sin padres que se les lleva a los casas cunas, se les llevan sus regalos, se hace su celebración, ¿no? Porque justo lo que se está celebrando es la posibilidad que tenemos como humanos de reunirnos y de comulgar, es decir, de estar en común unión con el otro, ¿no? Y común unión con el otro en la medida en que podemos ser humanos y reconocer la humanidad del otro, ¿no? Que el otro es tan digno de amor, respeto y cariño
como soy yo digna de amor, respeto y cariño. Acción cósmica que entre los humanos podemos llegar a generar, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante que notemos que quizás puede uno anclar este espacio a una estructura material o puedes deslindarlo de una estructura material y entonces religarlo, reunirlo, o sea, colocarlo en torno a una serie de valores, una serie de afectos posibles en la medida en que tú lo determines, que no necesariamente están condicionados porque estés en una casa o estés en un parque o estés en medio de un viaje, ¿no? Así es. Y bueno, pues creo que nos quedamos con una excelente reflexión acerca de estas fechas que, pues, como lo hemos venido platicando durante esta, pues no fue entrevista, fue una pequeña platiquita aquí que nos echamos y nos pusimos a reflexionar, a filosofar. Entonces, pues, le queremos agradecer de verdad por estar el día de hoy con nosotros y, pues, dar un poquito de su tiempo para, pues, platicar con nosotros acerca de esta festividad. Bueno, para despedirme, antes de despedirme, me gustaría primero agradecerles a Alejandra, Alba. ¿Alguien mencionaron más al principio? ¿Me podrían repetir su nombre, por favor? ¿Cristian? ¿Cristian Villegas? A Cristian Villegas también, que está aquí presente en los controles. Les agradezco muchísimo porque ustedes son piezas fundamentales de esta estructura de comunicación Radio WAPS. Les agradezco mucho su dedicación, el cariño, la convicción y el profesionalismo con el que todo el año trabajan ustedes con nosotros. La verdad es que son invaluables. Cristian, Alejandra, Alba, muchas gracias. Yo de verdad espero que se encuentren sanos y salvos en casita, teniendo las debidas precauciones. Muchas, muchas gracias. En lo personal, y me atrevo a decir de parte del equipo de Dosis Filosóficas también, y a nuestros estimados radioescuchas también, personas que nos siguen a través de redes sociales, muchísimas gracias por su atención, no solamente en este momento, sino durante todo el año, sus likes, sus comentarios, sus llamadas y sus mensajes nos hacen ver qué podemos hacer por ser mejores y presentarles lo mejor, porque ustedes merecen lo mejor siempre. Esperemos que se encuentren sanas, salvos, en casa, tomando las medidas precauciones en caso de que tengan que salir. Y les invitamos también a que reflexionen, allá se los dejamos de tarea, como siempre en Dosis andamos dejando tarea, ¿qué es eso que ustedes desean aportar en estas fechas, que son fechas en las cuales nos damos la oportunidad de ser la más auténtica versión de nosotras y de nosotros mismos con las personas que tenemos alrededor? Mi nombre es Areli López y les agradezco muchísimo su compañía. Muchísimas gracias una vez más, de verdad, por estar con tan muy bonitas palabras. Pues le deseamos que tenga una feliz Navidad, unas bonitas fechas y que también tenga muchísimo tiempo de filosofar. Sí, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. Que se la pase muy bien. Adiós. Muchas gracias. Bye. Y pues nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte, pero no se vayan. Regresamos aquí a El Rincón del Arte.
bueno, ya estamos de regreso aquí en el Rincón del Arte para seguir pues con este programa navideño del día de hoy. Tuvimos antes del corte a la profesora Adeli López platicándonos, tuvimos filosofando con ella acerca de estas festividades de la Navidad, pero ahora tenemos a una nueva invitada, ¿verdad, Alejandra? Claro que sí, tenemos aquí con nosotros a Kitsia Cardoza, que nos viene a leer un cuento navideño. Cuéntanos, Kitsia, ¿qué cuento nos traes el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, espero que estén bien en sus casas. El cuento que les traigo hoy se llama La brújula de Santa Claus. No me vino con autora, así que vamos a decir que es un autor anónimo. Y bueno, el cuento empieza así. Este cuento empieza justo en la noche del 24 de diciembre, cuando Santa Claus se prepara para la entrega de los regalos para los niños de todo el mundo. Los elfos empaquetaban los últimos regalos y Papá Noel ya estaba subido en el trineo, tirado por sus 6 renos y Rodolfo, el reno de la nariz roja. Cuando comprobó que todo estaba listo, agarró las riendas del trineo y les dijo a los renos: «Levantad el vuelo. Esta noche llevaremos regalos e ilusión a todas las casas del mundo». Animados, se cruzaron con estrellas fugaces, auroras boreales y a toda velocidad. Pero de repente, cuando iba a comprobar la ruta, cogió la brújula y se dio cuenta de que estaba estropeada. «No puede ser, era la única brújula que me quedaba». Y el reno Rodolfo se acercó a Papá Noel y le dijo: «Tranquilo, Santa, llegaremos bien. Con mi nariz roja se podrá ver en la oscuridad». Y siguieron su camino. A Rodolfo le costaba situarse en medio del cielo, pero su ilusión esta noche era tan grande que dirigió el trineo perfectamente. Empezaron en una casa muy pequeña y con muchos niños. Santa entró por la chimenea y miró alrededor. El salón era frío y casi no tenían muebles, pero en un rincón había un pequeño árbol, casi sin adornos. Papá Noel dio una palmada y dijo: «Ha quedado un salón perfecto». Ahora el pequeño rincón vacío tenía muebles preciosos y un gran árbol con adornos y bombillas. Santa dejó los regalos en el árbol y sin hacer ruido. Y continuó repartiendo por todas las casas de la ciudad. Entró por chimeneas grandes, pequeñas, altas y bajas. «¡Uf, qué noche!», dijo Papá Noel. «Estoy cansadísimo, pero muy feliz porque he conseguido dejar los regalos a los niños». Miró a sus renos y les dio las gracias a sus ayudantes. Miró a Rodolfo y dijo: «Rodolfo, guíanos de vuelta a casa». Y así fue que llegaron muy rápido. En la puerta le estaban esperando todos los elfos con un pequeño regalo. Santa lo abrió y se rió. «Gracias por esta brújula tan bonita, aunque tengo la mejor, Rodolfo», le llamó con gran voz. El reno se acercó y le dio con el hocico en la barriga. Los dos sabían que esa noche les haría amigos inseparables. Ese es el cuentito que les traje. Excelente. ¿Qué les pareció? Muy bien. De hecho, estábamos pensando exactamente ahorita, pues, en contarnos nosotros, si queda tiempecito, porque pues, obviamente tenemos a otros invitados por aquí en unos momentos más, pero platicábamos también en el programa pasado, ¿verdad, Ale? Acerca de algunos cuentos y algunas historias, y yo estaba leyendo por ahí, empezando a leer Cartas a Papá Noel de Tolkien, y interesante, muy interesante, entonces se los recomiendo. Ojalá tengamos un pequeño espacio aquí para leérselo, si no, pues los recomiendo, ¿verdad? ¿Ale? ¿Qué te parece el cuento? Pues se me hizo muy bonito, y como ya habíamos mencionado incluso ahorita con la maestra, incluso en el programa pasado, el miércoles pasado, cómo hablan sobre los valores y todo esto en la Navidad, y pues creo que aquí habla un poco, ¿qué sería? De amistad. ¿Qué otro valor en el cuento que nos acaba de leer Kitsia? Pues, no sé, tal vez un poquito... ¿Empatía? No sé si es un valor, pero la empatía.
Así es. Bueno, Kitsi, antes de que te despidas de nosotros, platícanos en tu casa cómo se celebra la Navidad. En mi casa, pues, aparte de poner el arbolito como muchas personas, hacemos una fiesta entre familia y vienen familiares de otros lados y nada más convivimos y hacemos una cena de Navidad. Eso es. En familia. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta, pues, aunque pequeña participación, pues, muy significativa. De verdad, muchísimas gracias por darte unos minutitos de tu tiempo para estar con nosotros hoy. De nada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte y ahorita regresamos con otro invitado para escuchar un poquito más de estas historias navideñas. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en el Rincón del Arte, prácticamente para despedirnos, pero no sin antes recordarles que nos pueden escuchar a través de los 60 de la amplitud modulada. Si no tienen una radio, no se preocupen, nos pueden escuchar por internet en mixlr.com/radiowaps. Y también saben que nos pueden ver totalmente en vivo a través de Facebook Live en Comunicación Radio Waps. Y pues, Ale, esperamos que les haya gustado mucho este programa, ¿verdad? Sí, porque ya es pues nuestro último programa, pero el siguiente miércoles viene Cristian Villegas aquí a traerles un tema muy interesante, pero pues sí, a despedirnos el día de hoy ya, nuestro último programa del año. Pues lo terminamos así muy navideñas. Espero y pues les haya gustado mucho. Así es, y que también Cristian por ahí, creo que se movieron un poquito las fechas, el 25 va a estar por ahí con un programa pues muy navideño, un especial de Navidad para que no se lo pierdan. Y pues nada, nosotros nos despedimos, pero pues no sin antes también comentarles que los vamos a dejar al final de este programa con algunas historias también contadas por algunos compañeros de comunicación. Y pues también para desearles que tengan felices fiestas, porque pues ya no vamos a estar por aquí nosotras. Que se la pasen, que coman mucho y se la pasen mucho en familia, que los consientan. Y que se cuiden mucho también, sí. Y tienen que salir pues nada más con todas las precauciones, a la distancia, ya saben, pero pues lo mejor es quedarse en su casita. Y a lo mejor pues en familias grandes va a ser un poquito difícil, sí. Pero pues vamos a hacer pequeños festejos en las casas, ¿no? Y bueno, nos queremos despedir con una pequeña frase de Charles Dickens, pues que dice así: el recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad. Que bueno, pues esperamos que también esta frase los deje reflexionando, al igual que pues estuvo aquí con nosotros la profesora Arely López también haciéndonos filosofar. Y pues sí. Nada, nosotros nos despedimos. Mi nombre es Alba Hernández. Alejandra Geraldo, y los dejamos con unos cuentitos. Así es. Adiós. No, y pues sigan con la programación de Radio Web. Ya saben que aunque sean vacaciones, siempre hay algo. Muchas gracias por vernos todo el año y pues gracias, de verdad. Muchas gracias. Felices fiestas. Adiós. Hola, soy Teresita Alcaraz Tolentino y vengo a leerles un pequeño cuento de Navidad. Este es un microrrelato de Ramón Gómez de Serna y se llama Navidad. Aquí va, espero que les guste. Era la noche de Navidad y en el fondo de la inclusa los niños cantaban villancicos desesperadamente ante el nacimiento que habían improvisado las monjas. Eran las 12
y una monja comenzó a encender las velas rojas, rosas, azules y amarillas con esa lenta prosopopeya con que se encienden las arañas de las iglesias. En la sala del torno, la monja encargada de esperar, llena de nostalgia, veía los nacimientos que vio en su infancia y tenía los ojos llenos de pequeñas lucecitas. En eso sonó el timbre anunciador de que alguien había abandonado un niño en el torno. Ella volvió al el torno y vio aparecer un recién nacido iluminado por un halo que brotaba en él, como el que brota en luciérnagas. No se atrevió a tocarlo y corrió en busca de la superiora, como si fuese a avisarle un incendio. Volvió con ella y se quedaron igualmente deslumbradas. ¿Quién era aquel hijo del amor que así resplandecía? Algo hacía sospechar la solemnidad de la noche y de la hora, pero por si aquel era un pensamiento sacrílego y todo aquello era obra de Satanás, rechazaron la sospecha. Se avisó al obispo y entre todos decidieron ocultar al resplandeciente para evitar el cisma. Eso es todo, espero que les haya gustado y que tengan muy bonita Navidad y próspero año nuevo. Hola, buenas tardes a todos en el auditorio y saludos a mis compañeras Alba y Alejandra. Mi nombre es Lincio Ramírez y vengo a contarles sobre Charles Dickens. Charles Dickens es conocido como uno de los autores más reconocidos de la época victoriana en Londres. Se dice tal que incluso se llega a pensar que él fue quien inventó la Navidad tal y como la percibimos justo hoy, o incluso que Charles Dickens es la misma Navidad. Yo voy a sacar un fragmento de uno de los cuentos de su recopilatorio Cuentos de Navidad con un estilo tan dickensiano como fantástico. Les quiero leer la historia del pariente pobre. Escuchen atentamente. Entre tantos miembros respetables de la familia, era muy reticente a ser el primero en comenzar la serie de historias que cada uno contaría por turno. Tal y como estaban sentados alrededor del hogar de Navidad, y modestamente sugirió que sería más correcto si John, nuestro anfitrión, por cuya salud y su brindis, tuviera la amabilidad de comenzar, porque en lo que él se refería, estaba tan poco acostumbrado a tomar la iniciativa que realmente. Pero como todos exclamaron a un tiempo que él debía comenzar y estuvieron completamente de acuerdo, a una sola voz, en que él podía, debía y tenía que empezar, dejó de frotarse las manos, encogió las piernas, metiéndolas debajo de la butaca, y comenzó. «No tengo la menor duda», dijo el pariente pobre, «de que sorprenderé a los miembros de nuestra familia aquí reunidos, y en particular a John, nuestro estimado anfitrión, con quien estamos en deuda por la gran hospitalidad que nos brindan este día, con la confesión que voy a hacer. Pero si me hacéis el honor de escuchar atentamente los detalles que se refieren a una persona de tan poca importancia en la familia como soy yo, solo puedo aseguraros que seré escrupulosamente verídico en mi relato. Yo no soy lo que se esperaba de mí. Soy una persona completamente distinta. Tal vez, antes de ir más lejos, debiera echar un vistazo a lo que se supone que debería ser. Se supone, a menos que esté equivocado, los miembros de nuestra familia aquí reunidos me corregirán si eso ocurriese, muy probablemente. En este punto, el pariente pobre miró con humildad a su alrededor. Decía que se supone que soy enemigo de nadie más que de mí mismo. Que nunca tuve éxito en nada, que fracasé en los negocios porque era un inepto y un ingenuo y no estuve atento contra los planes interesados de mi socio. Que fracasé en el amor porque era ridículamente confiado al considerar imposible que Cristiana pudiera engañarme. Que fracasé en mis esperanzas con respecto a tío Chill, debido a que no era tan avispado como él en los asuntos mundanos. Que a lo largo de toda mi vida he sido, en términos generales, fracasado. Que en la actualidad no soy más que un solterón entre los 59 y 60 años de edad, viviendo de una renta limitada en forma de pensión trimestral, respecto a lo cual observo que John, nuestro estimado anfitrión, desearía que no hiciera ninguna otra alusión.
El relato de estas suposiciones acerca de mis presentes, ocupaciones y costumbres tienen las siguientes consecuencias. Vivo en unos apartamentos de Clapham Road, en una habitación interior muy sencilla de una casa muy respetable, donde se supone que no voy a estar durante todo el día, a no ser que esté enfermo, y de la que habitualmente salgo a las 9 de la mañana, con el pretexto de acudir a mis asuntos. Desayuno en un antiguo establecimiento cerca del puente de Westminster, un panecillo con mantequilla y mi media pinta de café. Y luego voy a la City, no sé por qué, me siento en el Garraway's Coffee House y luego en el Change y doy una vuelta por ahí, y entro en algunos despachos y oficinas de contabilidad, donde algunos de mis parientes y amigos son lo suficientemente amables como para tolerarme, y donde permanezco, junto al fuego, si resulta que hace mal tiempo. Así transcurre el día, hasta las 5 de la tarde, entonces ceno por un desembolso que, por lo común, alcanza un chelín y 3 peniques. Disponiendo de varias monedas aún para gastar en algún pasatiempo vespertino, me meto en un viejo café, donde me tomo mi taza de té y a veces mi pequeña tostada. Luego, cuando la manecilla larga del reloj recorre su camino y señala una hora avanzada, emprendo el camino de regreso a Clemhill Road de nuevo y me acuesto en cuanto llego a mi cuarto, donde la chimenea es muy cara y la familia no quiere fuego porque da mucho trabajo y se pone todo perdido. A veces alguien entre mis parientes o amigos es tan amable como para invitarme a cenar. Esos son días de fiesta. Entonces suelo pasear por el parque. Soy un hombre solitario y raras veces paseo con alguien. No es que se me evite porque sea un andrajoso, pues siempre dispongo de un traje muy bueno. Más bien de tela de Oxford, que tiene apariencia de negro, pero viste mucho más. Pero tengo la costumbre de hablar muy bajito, y, como soy más bien callado y de humor melancólico, comprendo que no soy una compañía muy deseable. La única excepción a esta regla es el hijo de mi prima, el pequeño Frank. Siento un afecto especial por ese niño. Él es muy cariñoso conmigo. Es un niño tímido por naturaleza y en un grupo pasa enseguida inadvertido, y, eso puedo decirlo, a nadie le importa. Él y yo, de todos modos, nos llevamos maravillosamente bien. Tengo la idea de que el pobre niño me sucederá en la peculiar situación que ocupo en la familia. Hablamos, pero muy poco. Aún así, nos entendemos. Paseamos cogidos de la mano y sin necesidad de hablar mucho, sabe lo que quiero decirle y yo sé lo que quiere decirme. Cuando él era muy pequeño, solía llevarle a ver los escaparates de las tiendas de juguetes. Es sorprendente la rapidez con la que comprendió que yo le habría hecho muchísimos regalos si tuviera en condiciones de hacerlo. El pequeño Frank y yo solemos visitar el Monument. Le encanta el Monument, los puentes y todos los entretenimientos que son gratis. En 2 ocasiones, con motivo de mi cumpleaños, hemos comido un bistec a la mode. Luego, con entradas a mitad de precio, hemos ido al teatro, que nos gusta muchísimo. En cierta ocasión, mientras paseaba con él por Lombard Street, lugar que solemos visitar con frecuencia debido a que le he mencionado que hay grandes riquezas ahí, un caballero me dijo al pasar: «Señor, su pequeño ha perdido el guante. Yo os aseguro, si tienen la bondad de excusar esta observación respecto a tan trivial circunstancia, esta casual alusión al niño como hijo mío me tocó el corazón de tal modo que me puse a llorar como un tonto. Cuando el pequeño Frank se ha enviado a un colegio, me sentiré perdido, sin saber qué hacer de mí. Pero tengo la intención de llegarme hasta ahí una vez al mes y visitarle algún día de fiesta, por la tarde. Han dicho que esos días estarán jugando en el campo. Y si se pusieran impedimentos a mis visitas porque pudieran perturbar al niño, puedo verlo desde lejos sin que él me vea a mí. Su madre, descendiendo de una familia muy noble y que se aprueba absolutamente, de eso me doy cuenta, que pasemos tanto tiempo juntos. También sé que no estoy preparado para mejorar su personalidad retraída, pero creo que si nos separaran para siempre, el pequeño Frank me echaría de menos más allá de la pena del momento. Cuando yo muera en Clapham Road, no dejaré en el mundo mucho más que lo que saqué de él. Pero el caso es que poseo la miniatura de un niño sonriente, con la cabellera rizada y chorrera encaje ondeando sobre el pecho. Mi madre ordenó que me lo hicieran, pero yo no creo que fuera parecido a ese niño jamás. Que no valdrá la pena venderlo en absoluto. ¿Qué pediré? Se le entregue a Frank. Le he escrito a mi querido niño una pequeña carta en la que le digo que me siento muy triste por separarme de él. Estoy moralmente obligado a confesar que ignoro el motivo por el cual debería permanecer en este mundo. Le doy también algunos consejos, los mejores que pude, para advertirle acerca de las consecuencias de no ser enemigo de nadie más que de uno mismo. Me esfuerzo
consolarle por lo que temo considero una pérdida terrible, señalándole que yo no solo soy un ser superfluo para todos, sino para él, y que habiendo fracasado casi siempre a la hora de encontrar un lugar en esta gran asamblea, estaré mejor lejos de ella. Esa es la historia del pariente triste de Cuentos de Navidad de Charles Dickens, el pariente pobre de Cuentos de Navidad de Charles Dickens, una historia maravillosa. Realmente les recomiendo que la terminen de leer, quedarán unas cuantas páginas, quedarán maravillosas con el final. De nuevo un saludo a Alba y Alejandra y a todo el auditorio aquí presente. Que tengan una muy buena tarde. Yo fui Lincio Ramírez, les deseo felices fiestas.